Cambiamos de tema. Los empleados de una tortillería en Chicago celebran que van a trabajar en condiciones más seguras y con un mejor salario. Desde el verano pasado denunciaron que los hacían trabajar hasta 7 días a la semana bajo calor extremo y que sus quejas de acoso sexual eran ignoradas. Hoy por fin sus demandas fueron escuchadas luego de una larga lucha respaldada por la organización Arise Chicago. Cada quien tuvo un aumento diferente dependiendo de su posición y de sus habilidades. En general fue arriba de $2 por persona. Algunos recibieron hasta $3. La compañía aseguró que ofrece salarios competitivos y beneficios a todos los empleados y que continuará en conversaciones constructivas con todos ellos, pero que no va a discutir con quienes difunden información errónea.